Avanzamos con más noticias del norte de Santander, porque los estudiantes de la Universidad de Pamplona reunieron más de 7.000 firmas para solicitar de la Gobernación del Norte de Santander apoyo financiero para poder costear su matrícula académica en el segundo periodo del año 2020. La solicitud nació a raíz de la difícil situación que viven miles de estudiantes en las diferentes sedes de la Universidad de Pamplona y que muchos de ellos no contarán con recursos para continuar con sus estudios a partir de mitad de año. La iniciativa surge conociendo que el 89% de los estudiantes de la universidad son estratos 1 y 2, el 20% vienen de zonas urbanas y que el 22% de estos ni siquiera cuentan con agua potable, el 40% viven en casas arrendadas, de igual forma que el 91% de los estudiantes dependen de sus padres. Una de las alternativas que propone el Centro de Liderazgo de la Unipamplona es que los gobiernos nacional, departamental y local trabajen en conjunto con la academia para financiar por lo menos el 50% de las matrículas de los alumnos que pertenecen a los estratos más bajos y no cuentan con beneficios. Lo que le pedimos al gobernador, como presidente del Consejo Superior de la Universidad, es que valide un apoyo financiero como lo han realizado otras universidades del país, logrando una alianza estratégica entre universidad, municipio, gobernación y presidencia, que permita financiar por lo menos el 50% del pago de matrícula de los estudiantes para el semestre siguiente. Para lograrlo, se necesitan aproximadamente 10.000 millones de pesos. Conforme al estudio del Centro de Liderazgo, estos pueden salir fácilmente de 4 entidades. El apoyo que ya aprobó Duque desde la presidencia. Según los estudiantes, el 71% de ellos sobrevive con alrededor de 500.000 pesos mensuales.